persona ve visualmente con características de mujer, es mujer. Con características de hombre, es hombre. Y punto. Primero, preguntar por su nombre social. Segundo, preguntar por los pronombres con los que se identifica. Tercero, creo que es no hacer preguntas invasivas y hablar sobre su ropa, su imagen o su corporalidad, en el sentido de la rigidez, como digo, de lo que es femenino y lo que es masculino.